ha sido un error y de magnitud 1 acabar con los pájaros. Y sobre todo con una especie como el alcaudón. No sé si puede haber otro ave más beneficioso y de más ayuda para el agricultor. 5 y 7 pájaros sacaban cada vez en cada nidada innumerables parejas que inundaban los campos de España. 7 pollos y 2 sus padres, 9 pájaros destructores implacables de plagas que acosaban y que acosan a las cosechas. Desde su atalaya, siempre buscando y mermando a la temible langosta. Se ha cometido una enorme barbaridad cambiar esto por los venenos. Las plagas se están acostumbrando a los venenos y ya no les hacen efecto. Ya hay que echar una chorrada de más para que sea más efectivo. Chorrada a la que también se acostumbrarán. Mientras que el alcaudón ha sido mucho más efectivo durante millones de años. Ha sido un enorme error abrazar a los venenos y colocar al mismo borde del exterminio al alcaudón. Les han empentado los venenos al agricultor y este no ha dicho ni pío. Oye, que no me da la gana echar de eso, que matamos a los alcaudones y parecidos. ¿Cómo vamos a cambiar los alcaudones por los venenos? ¿Estáis locos o qué? ¿O os penséis que somos idiotas? Esto es como mínimo lo que tenían que haber dicho los agricultores. Pero claro, ¿cómo iban a pensar? ¿Quién iba a pensar que los venenos iban a acabar con todo? Pero mira, han acabado con todo por ahí y sin embargo las plagas se están recuperando.